a darle el tratamiento que daba Minelli era un poco ya sobrenatural. Los colores se iban adquiriendo otro tono, entonces se daba como otro punto de vista. ¿Te acuerdas que Te Simpatía fue una obra de teatro que también se estrenó en España, Te Simpatía? Sí, hombre, claro, sí, sí. Pero además tuvo muchos problemas porque no se planteaba nunca aquí el problema de la homosexualidad tan abiertamente como se planteó en la obra de teatro en Estados Unidos, y en la película también estaba un poquito sugerido, pero nunca ampliado como en la propia obra, porque la obra se estrena por lo menos como en los 50, ¿no? Y el problema ese era tabú, incluso en el teatro, en Broadway. Pero aquí la película, yo creo que se encuentra la censura, por seguir lo que tú decías, con una obra que de imagen es de una enorme belleza, de una enorme delicadeza, que no pueden meter mano prácticamente en nada. No, no hay como ellos tenían los censores esa especie ya de que tenían que tocar cualquier tipo de obra que venía precedida de un mínimo run-run de que podía ser más o menos o casi habladora de algún tipo de escándalo, pues ellos vieron que cuando había la cara de alguien que estaba más o menos perturbado, corte. Que en una escena que por la noche hay uno que está detrás de una chica en una duna, aunque no se vea nada, corte. No podemos sacar al chico que viene. Cual era un ridículo, porque la película no es eso, la película es una historia sobre el despertar sexual de una generación que, como tú dices, son todas iguales, los despertares sexuales y el acercamiento al mundo del sexo y de la vida y de la muerte, que también, como tú decías, está presente en la película, porque para él es un impacto descubrir que ese chico al que él ha visto también tan lleno de vida y estupendo, despidiéndose de esa mujer maravillosa, no deja de existir, hay un telegrama nada más. Un telegrama y ahí un poquito forzado, porque quizá esa, pues bueno, la noche de la iniciación al sexo de él coincide con la noticia. Es que si no, no hubiera habido. Si no, no hubiera habido. Es el estado de ánimo de ella. Y la decisión de salir de la isla, ¿no? Que la hace que. Pues, yo creo que el guionista era consciente que para que el espectador aceptara que esta mujer adulta sedujera al jovencito. Tenía que tener un impacto emocional grande, y claro, se le ocurrió lo más elemental, que es la muerte de su marido. La novela de Hermann Rauscher, que se llama igual, Verano del 42, que tiene todas las papeletas de ser muy, muy autobiográfica. Sí. Este es un escritor que luego ha escrito varios libros, que está muy bien. Lo que cuenta es que su primera iniciación sexual fue con una señora que se había quedado viuda, una cosa fulminante, y que ella no pudo encajarlo, y él de alguna manera se autoculpa por haber utilizado esa ocasión donde ella no era ella misma. No era ella misma. Pero que ella tuvo tanto talento y tanta clase que luego le hizo ver a él. Esto espero que me recuerdes bien, como que la imagen que tengas mía sea de una persona que te ha querido, pero que te ha querido del verbo querer, no de estar enamorada de ti, y que pasaron estas circunstancias y que quizá a los dos nos hizo bien el que yo pudiera abrazarme en ese momento a una persona que yo necesitaba y tú. A ver, pues has expresado muy bien lo que yo creo que Mulligan ha retratado con la misma exactitud con lo que tú lo expresas, yo creo. Sí, porque hay una coincidencia de edad, lo ha dicho José Luis al principio. Mulligan en el verano del 42 tenía 17 años, posiblemente él, bueno, pues hay una sintonía con el relato autobiográfico y el donde autor se inspira el guión. La misma edad. Y entonces yo creo que eso influye. Es curioso también, y hablando del mundo de la adolescencia, qué bien está retratado esas pequeñas diferencias que en el mundo de la adolescencia tienen la edad. Es curioso la atracción que ofrece la persona adulta y cómo de la pandilla esta, el grupo de los tres chicos, el más pequeño es desplazado ligeramente por los otros dos, del mismo modo que el otro, algo mayor que el protagonista, pues tiene una presencia mayor, una capacidad mayor de decisión, es el que el primero que tiene el contacto con la chica, en la escena esta que hablabais antes de la playa. Es decir, las diferencias de edad, ese mundo de adolescencia, que luego son totalmente ridículas a lo largo de la vida, pero está perfecta, es que está perfectamente... ¿Es el mayor del grupo o es el pequeño del grupo? Perfectamente relatado. De que yo creo que hay una intención en la película de ver que lo de Orky, que es el personaje es un poco mayor, lo que siente por la rubia es una atracción puramente sexual. Es la iniciación al sexo. Por y él intenta que quede claro que lo del otro personaje primero se enamora. Está enamorado. Primero se enamora, pero perdidamente. Y después del amor es cuando llega al sexo. Con lo cual yo creo que da un paralelo diferencial. Una de las escenas claves, quizá luego cuando José Luis nos pregunte cuál es la preferida, pues es que esto que tú estás diciendo está perfectamente reflejado
y cinematográficamente de modo muy bello, cuando pasas de la oscuridad tremenda de la playa, la noche de sexo como oscuro, tal, a la playa al mismo día, con una luz resplandeciente, tremenda, preciosa, que él va caminando por la playa y al fondo en el horizonte está la silueta de la casa de ella y ella escribiendo una carta en un tono oscuro, vestida de tonos oscuros y que es de una belleza increíble. Ahí está el contraste que decías tú entre lo que es el sexo y lo que él quiere representar en el niño, lo que representa para el niño el amor. Mulligan hace de esa casa casi coprotagonista de la película. La casa es una presencia constante. Es como la casa de Psicosis. Además está recortada. Está hecha para la película. Está colocada en el montículo, los tablones. Es como la casa de Psicosis, con otro tratamiento. Pero se parece mucho a la casa de Psicosis en el sentido de que está recortada un poco sobre el cielo. Igual que sea una isla, que estás cerrado, y es una historia cerrada, y entonces en la isla, el viento, todas esas cosas son muy claras. La isla de Arturo también, ¿no te acuerdas? Hay una escena hablando de la playa, el mundo cerrado, que a mí me parece un tanto onírica, yo creo que es poco real. No sé si sería rebuscar un poco en la imaginación del director si él ha querido representar un mundo onírico, que es, al principio de la película, creo que es cuando ellos caminan por la playa, hay infinidad de parejas besándose. Tal. Yo creo que no es una escena real, yo creo que es una escena del mundo que ellos imaginan, ¿no? Yo creo que ahí hay una concesión. Sí, porque es cierto que luego no sale nunca más. Es desierta, la playa está prácticamente desierta. Se supone que es el día festivo, ¿no? Sí, bueno, está todo. No, pero luego el resto de la playa. Ellos van pasando como por parejas abrazándose. Sí, van charlando de sus cosas, ¿no? Lo que les preocupa y lo que les inquieta en esos momentos, la posibilidad del sexo. Y luego hay una cosa muy, muy bien estudiada respecto a cronológicamente, y es que los Estados Unidos entran en guerra en diciembre del 41, y estos son unos meses después. Todavía la guerra se ve como algo heroico y romántico. La muerte esa es lo que rompe lo demás, porque el chico tiene un hermano que es paracaidista, la presencia de los muertos todavía no está. Incluso todavía la guerra se ve algo como una aventura. Como una película. Él piensa ir a la guerra, todavía no se ha producido ese impacto que la guerra va a producir después cuando empiezan a morir a muchos. La guerra todavía no es una tragedia. Lo va a ser, pero todavía no es una tragedia. Lo que pasa es que ya entra con un telegrama, como casi siempre, como el buen cine, ¿no? También el sargento privado Ryan es un telegrama que se va repitiendo. Eso era tremendo, ¿no? Cuando llegaba ese telegrama. Y luego tiene mucho que ver también con ese tratamiento que ha dado Mulligan siempre a sus películas, a Verano del 42, al otro. Las puertas de tela de alambre, ese mundo muy americano, que la película es también muy americana. Las películas que vemos son americanas. El contraste entre el mundo del sexo de ellos, que está a punto de explotar, con ese cine acaramelado, romántico, cuando dices, ¿para qué? Si nosotros tenemos las estrellas, ¿para qué tenemos la luna? Que dice Paul Henry en esa película mítica como La extraña pasajera. Ese contraste, y luego, por lo visto, que yo había leído un artículo, no sé si en Phil Comment, que decía que era muy curioso ver en el año 71 esta película, porque cuando se veía en la pantalla, que unos veían en una pantalla una película y los que miraban la pantalla estaban como metiéndose mano, la gente que lo miraba estaba metiéndose mano y se producían carcajadas entre la gente del cine, porque se duplicaba el ponerle la mano con lo otro que veías, ¿no? Entonces todo eso está muy bien, y lo de los helados, ese helado que estás pendiente de él, que se le va a caer, ¿qué quiero más, caramelo? Ese helado continuo que ya dices, está muy bien, el déjame dos centavos más, y hablan de centavos ahí, claro. Todo eso hace una película muy americana, pero como siempre ha sido el reflejo y el espejo, pues ha logrado también que esa película se entienda en todas partes. Antes nos hemos olvidado de citar que otro aspecto que estuvo nominado al Oscar fue el montaje. El montaje también fue nominado al Oscar porque, aunque parece que no es una película al sentido tradicional de los espectadores de brillante montaje, a mí me parece que tiene un montaje excelente, porque la película está rodada, como ruedan aquí, con muchísimas posibilidades. Y está, por eso que se dice a veces, esta escena está muy bien rodada, está muy bien montada, porque efectivamente estaba rodada desde muchos ángulos, desde muchas formas distintas, y está muy bien montada, porque la película tiene un montaje impecable y además, como decía Bazin, invisible. No, y hace una cosa que hacía siempre, vamos a comentar en una otra ocasión, Buñuel, por ejemplo, en los traveling de la playa con los tres chicos,
y la aprovecha todo lo que la cámara le da, el movimiento y la vía que tiene hasta cierto punto. Cuando no puede más ya, entonces acaba esa escena y se vuelve al otro lado y le sigue. Pero ese es el sistema que seguía Buñuel, aprovechar hasta el máximo mecánicamente lo que daba la cámara. La película es una película que va ganando y según a medida que vas viendo te va... Y tienes una sensación de pérdida al final de la película, como sí. Hemos tenido todo, de pérdida por tu propia juventud y por parte de tu vida. Y eso yo creo que nace justo en el arranque, con esas fotografías, porque es como si abrieras un álbum. Voy a abrir el álbum del verano del 40.